Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Nos reunimos en esta noche de 31 de diciembre delante de la presencia de Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, para alabar, bendecir y glorificar su nombre, Él que es el Señor de la historia y del tiempo. Le damos gracias a Jesús porque ha estado con nosotros durante todo este año 2022 y nos unimos en esta comunión de fe, quienes estamos aquí presentes en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y también quienes nos siguen a través de la radio, del internet o los otros medios de comunicación. Esta noche ponemos en las manos del Señor la acción de gracias por los 365 días de bendición de su presencia constante a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, a través del Evangelio. Le damos gracias por todo el trabajo que nos permitió realizar durante este año en el mundo, en su viña. Ponemos también delante de su presencia todas las intenciones de quienes nos siguen a través de la radio y quienes han seguido la voz de Dios durante todo este año. Ponemos delante de la presencia del Señor todos los enfermos, todos los necesitados. Ponemos delante de la presencia del Señor a los migrantes, a las familias, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a los padres y madres de familia, delante de la presencia del Señor, a los religiosos y a las religiosas. En esta noche queremos orar de una manera especial por toda nuestra Iglesia, que se introducirá en el año 2023 de la gracia del Señor, y un recuerdo de agradecimiento especial y de bendición a Dios por el don del ministerio petrino, por el don de la vida del Papa Benedicto XVI,
quien como humilde siervo del Señor entregó su cansancio, su trabajo, sus ilusiones, sus sueños, sus alegrías para la Iglesia de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Entonamos un canto. Concibieron sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz matutina, la hermosa mañana. Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz matutina de hermosa mañana. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Hoy, Señor Jesús, el hombre en este suelo, cantar quiere tu amor y junto con los ángeles del cielo te ofrece su loor. Este Jesús en brazos de María es nuestra redención. Cielos y tierras con su brazo unía de paz y de perdón. Tú eres el Rey de la paz. De ti recibe su luz el porvenir. Ángel del gran consejo, por ti vive cuanto llega a existir. A ti, Señor, y al Padre la alabanza, y de ambos al amor. Contigo al mundo llega la esperanza, a ti gloria y honor. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono para bajar a mirar el cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como a madre feliz de los hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Esparce la escarcha como ceniza, manda la nieve como lana. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos escogió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este año 2022 ha estado lleno también de gracia y bendición para nuestra diócesis de San Cristóbal. Este año estamos conmemorando el centenario de nuestra iglesia y le damos gracias también a Dios por el don de la evangelización que durante estos 100 años se ha llevado adelante. Hace un año leíamos aquel pregón que nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, pidió se leyera en esta noche de Noche Nueva, del Año Nuevo. Hoy nuevamente, con el corazón lleno de agradecimiento, traemos esa acción de gracias por la Iglesia Diocesana de San Cristóbal, la cual ha llegado a su centenario, a sus 100 años. Le damos gracias a Dios por el trabajo de todas las comunidades de nuestra diócesis, las comunidades parroquiales, por los sacerdotes párrocos, por el trabajo evangelizador también de nuestros obispos, quienes durante 100 años llevaron adelante y siguen llevando adelante la tarea del Evangelio en el Táchira, el trabajo de Monseñor Tomás Antonio San Miguel, nuestro primer obispo, el impulso catequético y evangelizador del segundo obispo de nuestra diócesis, Monseñor Rafael Arias Blanco, el gran trabajo apostólico que con celo llevó adelante el tercer obispo del Táchira, Monseñor Alejandro Fernández Feo, la caridad pastoral con la que Monseñor Marco Tulio apacentó a la Grey de San Cristóbal, y el trabajo evangelizador misionero de Monseñor Mario del Valle Moronta junto a su obispo, Monseñor Juan Alberto Ayala. Pero no ha sido solamente un trabajo de obispos y de sacerdotes, ha sido también el trabajo de los religiosos y las religiosas que realizan su actividad misionera desde tantas perspectivas y de tantas dimensiones, por las religiosas que atienden hospitales, ancianatos, casas de cuidado, las que llevan adelante la tarea de la educación en colegios, escuelas y liceos, el trabajo de religiosos que con sus casas de formación sacerdotales, que con la evangelización en las distintas áreas de misión, también desde el carisma
que ellos tienen hacen crecer la semilla de la evangelización. El trabajo de nuestros laicos, aquellos que pertenecen a los grupos de apostolado de las distintas parroquias y comunidades eclesiales, pero también el trabajo de los laicos que sin pertenecer a grupos de apostolado se unen al trabajo de la misión en espíritu y verdad, el trabajo de la familia, el trabajo con la juventud, el trabajo en el sector de la salud y en el área de los privados de la libertad, el trabajo desde la comunicación, Diario Católico, Radio Natividad y tantas otras iniciativas comunicativas para llevar día a día el Evangelio, para sembrar la esperanza, la fe y la caridad en nuestro estado Táchira. Bendecimos también a Dios y le damos gracias por aquellos que de manera escondida realizan su misión en la oración, las congregaciones y los monasterios de vida contemplativa, las religiosas carmelitas, los padres de pregonero. Le damos gracias también a Dios por todo el trabajo que a nivel social se lleva en favor de los más pobres y necesitados, de los excluidos, de los migrantes. Es el trabajo que el Espíritu Santo va suscitando en cada fiel y en cada laico. De manera especial elevamos una oración por Radio Natividad, que desde hace ya tantos años lleva, como estamos llevando en este momento, el aliento de la fe, de la esperanza y de la caridad a quienes se unen a través de la radio. Tantas cosas por agradecer y tantas tareas por seguir asumiendo en nuestra iglesia de San Cristóbal. El año pasado, el pregón del anuncio del centenario nos invitaba a dar gracias. Hoy nuevamente retomamos esas palabras y las hacemos nuestras delante de la presencia del Santísimo Sacramento. Es la Eucaristía, la presencia del misterio vivo del Cristo muerto y resucitado. Es esta Eucaristía la que da entusiasmo a nuestra Iglesia. Es esta Eucaristía la que hace que broten vocaciones sacerdotales, religiosas y matrimoniales. Es la Eucaristía la que nos da también el entusiasmo de la misión. Es la Eucaristía que estamos adorando y que adoraron tantos santos en otros siglos, la que nos une en la caridad y en la comunión. Es la presencia de Cristo en la Eucaristía la que seguirá fortaleciendo durante este año 2023 todas las tareas de evangelización, el trabajo del tercer sínodo diocesano y todas las iniciativas que el Espíritu Santo a través de los carismas que derrama en nuestra iglesia y en nuestros corazones ha regalado a esta iglesia de San Cristóbal. Bendecimos, alabamos y glorificamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque a través del bautismo nos ha hecho miembros de su iglesia y porque con la celebración de la Eucaristía, por la comunión en cada Eucaristía, hace que su iglesia, pueblo santo y sacerdotal, crezca, pueblo santo y sacerdotal se santifique, pueblo santo y sacerdotal llegue hasta los confines del mundo con el entusiasmo del Evangelio. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, nacido de mujer bajo la ley. Por medio suyo, sacerdote e intercesor, presentemos nuestras intenciones. Vamos a responder todos: concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
Tú que al nacer has revelado la bondad de Dios y su amor al hombre, ayúdanos a vivir siempre en acción de gracias por todos tus beneficios. Oremos. Tú que hiciste a María, tu madre, llena de gracia, concede también la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Oremos. Tú que viniste a anunciar la buena noticia de Dios al mundo, multiplica a los ministros y los oyentes de tu mensaje. Oremos. Tú que has querido nacer de la Virgen María para ser nuestro hermano, haz que todos los hombres sepamos amarnos como hermanos. Tú que apareciste en el mundo como el sol que nace de lo alto, revela la claridad de tu presencia a los difuntos, de manera especial a tu siervo el Papa Benedicto XVI y a todas las personas que fallecieron durante este año, familiares, amigos y conocidos, y haz que puedan contemplarte cara a cara. Oremos. Pidamos por la paz en todo el mundo. La Iglesia celebra mañana, 1 de enero, además de la solemnidad de María Virgen Madre de Dios, celebra la Jornada Mundial de la Paz, para que la paz sea objeto de atención de todos los cristianos y para que seamos bienaventurados, como lo dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que construyen la paz. Para que la Iglesia defienda y construya la paz en todos los lugares del mundo, oremos al Señor. Por todos los que en este tiempo se unen a Radio Natividad, para que el Señor les conceda un año feliz, lleno de su presencia, roguemos al Señor. Por quienes están fuera de nuestro país, familiares, amigos y conocidos, para que el Espíritu Santo los asista con su sabiduría y los fortalezca con su entendimiento, oremos al Señor. Y en un momento de silencio presentamos al Señor desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo, desde donde estamos siguiendo este rato de oración a Jesús sacramentado, la intención, la petición que está en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Por todos los niños que nacen, por el respeto de la vida del niño naciente y por el respeto de la vida de aquellos que están ya culminando su ciclo en esta tierra, para que nos demos cuenta que la vida es un regalo del amor de Dios, roguemos al Señor. Por el aumento, la perseverancia y la santificación de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Con estos sentimientos y unidos en la fe, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Dios eterno, principio de toda criatura, concédenos durante este año que desde hoy te dedicamos, no carecer de lo necesario para la vida y dar testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Veneremos pues postrados tan augusto sacramento y a los nuevos ritos se dan el Antiguo Testamento y a los débiles sentidos preste la fe suplemento. Ha engendrado y engendrador, alabanza y gloria demos, salud, honor, poderío, bendición también cantemos, al procedente de entre ambos, igual honor tributemos. Amén. Les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. Thank you.
Bendito sea Dios. Todos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos muchos jóvenes consagrados a tu servicio. Señor, danos muchos jóvenes consagrados a tu servicio. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra esperanza. Señor, aumenta nuestra esperanza. Señor, aumenta nuestra caridad. Señor, aumenta nuestra caridad. Señor, bendice este 2023 que ponemos en tus manos. Señor, bendice este 2023 que ponemos en tus manos. Señor, concédenos la paz. Señor, concédenos la paz. Tú reinarás, este es el grito que alienta a nuestra fe. Tú reinarás. Reine Jesús por siempre. Reine tu corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo. Yes.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen, Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dentro de unos instantes estaremos dando inicio a la celebración de la Santa Eucaristía. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá. Sentirás cada instante su amor y su bondad.